Estamos ante unos comicios fundamentales para el futuro de la sociedad navarra y europea, porque existe un riesgo cierto de retroceso del Estado de Derecho y de las libertades democráticas ante el auge de una ultraderecha negacionista y xenófoba que pone en peligro el proyecto europeo. Por ello, es más necesario que nunca apostar, como lo venimos haciendo desde Gueroa Bay, por políticas de memoria, de, de convivencia y de paz para una sociedad cada vez más diversa y plural. El lugar en el que, en el que nos encontramos es un reflejo de esa convicción y de esa firme acción institucional, institucional iniciada ya en 2015 desde el gobierno de Navarra con Uxue Barcos en la presidencia. Aquí, Aquí se encontraba la antigua prisión provincial de, de Pamplona, un lugar asociado para varias generaciones a diferentes conflictos y luchas sociales. Esta puerta por la que tras el golpe de Estado del 36 salieron más de 400 personas para ser trasladadas a los lugares a los que serían, en los que serían asesinadas en diferentes parajes de la geografía navarra. Esta puerta, como decimos, estaba oculta a la vista, como ha permanecido oculta también su memoria durante demasiado tiempo. Astur eta desmemoria, zeharo bidegabeak dira indarkeriaren biktimentzako. Horrela ulertu dugu guk beti eta geroa bairen bultzada irmoarekin oroimenaren politika publikoen alorrean, Nafarroa, Estatu mailan eta Europan ere, aitzindari eta erreferente izatea lortu dugu. Egia, justizia eta erreparaziorako eskubidea aldarrikatuz. Hortaz, biktimen eta haien eskubideen alde lanean jarraituko dugu Europako esparruan ere. Decía que el olvido y la desmemoria son profundamente injustos con las víctimas de la violencia. Así lo hemos entendido siempre en Gueroa Bay y con el decidido impulso hemos logrado que Navarra sea pionera y referente en el Estado y en Europa en unas políticas públicas de memoria que respondan al derecho a la verdad, la justicia y la reparación. Por lo tanto, seguiremos trabajando con las víctimas y por sus derechos también en el contexto europeo. Y seguiremos también, por cierto, reivindicando la necesidad de que el Estado español debe avanzar en cuestiones que posiblemente en otros países europeos que padecieron también dictaduras y fascismos no puedan ni entenderse ni justificarse, como el que se siga manteniendo vigente una ley de secretos oficiales que aún tiene la firma de Franco. Una ley que impide conocer la verdad en un periodo de tiempo crucial para nuestra historia reciente. En definitiva, una sociedad amnésica que eche tierra sobre su pasado sin proyectar una mirada crítica hacia este, encontrará grandes dificultades éticas, sociales y democráticas a la hora de construir una convivencia justa y verdadera. Por ello, en Bay continuaremos trabajando por el necesario relato deslegitimizador de todas las violencias sin equiparaciones. Para ello, nos continúa hablando Ana Ollo, consejera. Es que a Maya. Lamentablemente, en Europa no corren buenos tiempos para la memoria y la convivencia como instrumentos para construir una sociedad democrática. Eta retan vertan en Geroa baitik denbora luzez daramago beste erkidego eta herrialdeak astintzen ari dituen negazionismoren olatu horren gainean ohartarazten, oroimen legea indargabetzeak edo genero politika zalantzan jartzea dakarren atzerakada demokratikoarekin edota bizikere txanen alde egiten den anistazunaren kureak eta kolokan jartzen dutenekin. Estatu mailako eskuin eta eskuin muturreko alderdi eta formakuntzen mugimendu hauek entzeatzen hasi dituzte ja da eta baliteke programa eta filosofia berberak dituzten alderdiadekin batera Europara ere zabaldu nahi izatea. Y precisamente en este contexto decía, desde que yo llevamos mucho tiempo alertando de esa ola de negacionismo que sacude a otras comunidades y países, con el retroceso democrático que supone la derogación de leyes de memoria o el cuestionamiento que se hace en las políticas de género o de la apuesta por una gestión de la diversidad desde la convivencia. Movimientos que ya están ensayando partidos y formaciones de derecha y ultraderecha a nivel estatal y que van a extender también en Europa junto con a otros partidos de los que beben programas y filosofías. Porque la derecha y la ultraderecha está muy bien organizada internacionalmente y está planteando en Europa como un campo de batalla, al menos de batalla cultural e ideológica. Por eso las fuerzas progresistas debemos seguir defendiendo esa Europa como un espacio de paz, de encuentro, de reserva moral de los valores democráticos, la justicia social y la libertad. Acabamos de venir de Copenhague, de participar en una sesión de la Subcomisión de Cultura y Educación en Valores Democráticos del Consejo de Europa que prepara un informe. En este sentido, Navarra ha sido invitada para exponer la experiencia Escuelas con Memoria, un ejemplo de trabajo compartido desde el ámbito memorialístico y el educativo para formar en valores democráticos de paz y convivencia a las nuevas generaciones. Los y las jóvenes son el futuro de una Europa que debe aprender de lo sucedido para que nada de lo que se vivió aquí vuelva a suceder, ni aquí ni en ningún lugar, nunca más para nadie. La guerra y la violencia no están tan lejos porque Europa vive en estos momentos delicados. Por eso es importante contar con una agenda propia de regeneración democrática, porque hablamos de democracia, una democracia que debe estar basada en la memoria y en la convivencia como cimientos fundamentales. La Unión Europea fue la más grande innovación política del siglo XX y se fundamentaba en el compromiso de fomentar una sociedad en paz. Por eso es importante que la voz de Guedová se oiga en Europa reivindicando esa memoria crítica con el pasado en ese proceso de construcción de integración europea, un proyecto basado en los valores que compartimos, valores de igualdad, de respeto a los derechos humanos y las libertades individuales, valores que buscan en consenso universal en torno a ideas de diálogo, intercambio y tolerancia.